Champions League siempre nos deja eliminatorias llenas de morbo. Todo apunta a que este cruce será especialmente intenso. Pónganse cómodos, porque en tan solo unos segundos el United se enfrentará a los dragones de Oporto. Hasta Oporto nos hemos venido, encantados de la vida, para traerles 90 minutos de espectáculo desde el Estadio Butragao. Al micrófono un guapo Lama y un feo González, el dúo sacapuntas de Aspor. Y en nada arranca la ida en esta ronda de octavos para dos equipos que quieren llegar lejos en el torneo. Este partido tenemos al Oporto, que jugará contra el Manchester United. Hola Manolo, hola a todos. Analizando ambos equipos, yo creo que el United es favorito. Por tradición está claro que es uno de los grandes del continente y siempre muy peligroso. Creo que con su historia impone mucho al rival. Saltan al césped con un 4-4-2 convencional. Cuando los jugadores son buenos, la táctica es lo de menos. Así que el técnico decide usar una formación muy sencilla. Martial. Ha visto bien a su compañero. Y el portero la para. Ejecuta Bruno Fernández. Envía hacia adelante para despejar. Bruno Fernández. Lo veo bloqueado, Paco. Pero con ganas de crear peligro. Gol, gol, gol. Gol que suba el casillero de Rashford. Lo tenía claro y no ha fallado. Así es como debe ser. ¡Uy, qué bien ha definido, Paco! El portero estaba descolocado, el chico se dio cuenta de ello y consiguió ajustar su disparo justo allí donde el guardameta no podía llegar. Envían la bola para Sancho. ¡Jalo Sancho! ¡Rosa! Parecía fácil, pero se le engaña. Ojito que el centro va para Son y providencialmente desvía el tiro. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? No puede fallar. Anota el Manchester United. Pues parece que se saltó el primer día de la escuela del fútbol. Es en el que te enseñan que no hay que perder balones atrás. Ejecuta Bruno Fernández. Mira que yo lo veía adentro, pero se le marcha el cabezazo. Uy, todos. Ha faltado poquísimo para hacer gol. Y da comienzo la segunda mitad de este partido de ida de octavos de final de la Champions. Es el típico partido de eliminatoria con mucha estrategia y mucha tensión en ambos bandos. Mano a mano con el portero. ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada. Ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. Lo intenta. Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada.
Bruno Fernández. Vuelo dirigido para Son. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Volvemos a ver el gol en esta repetición. Cómo se ha deshecho del defensor. Y el balón acaba entrando por el palo del portero. Como esta, pero estamos en una eliminatoria y el nivel es muy alto, así que...